La Rosada no se mancha. Fútbol, política y rock. Con la conducción de Diego Brancatelli. Conexión abierta, donde vos estás. Hoy toca mi banda de nuevo y espero verte en el juego. Espero verte en el juego a vos, mi amor. Voy cruzando la avenida, la gente que aterriza pinta bandera, cantito y llame. Buenas tardes, 13 horas 4 minutos, arrancamos en La Rosada no se mancha. Una nueva edición en estos días en los que se cumplieron 10 años de aquel histórico no al ALCA, en el que Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez rechazaron a esta cuestión imperial de los Estados Unidos, forjando una patria grande, un momento histórico para la Argentina, para el anticolonialismo, para la defensa de la soberanía en todos sus colores. Se cumplieron entonces el pasado 5 de noviembre 10 años de aquel momento casi fundacional del proyecto político de Néstor Kirchner, que continúa Cristina y que esperemos continúe Daniel Scioli, porque cuando hablan de cambio, cuando de tanto cambio hablan, el cambio lo empezó Néstor Kirchner, porque justamente en su discurso del 25 de mayo del 2003, cambio es el nombre del futuro, el futuro que es hoy. Y desde este punto, nosotros lo que decimos es que el cambio lo empezó Néstor Kirchner, lo continúa Cristina Fernández de Kirchner, lo profundiza Cristina Fernández de Kirchner, y quien lo puede continuar es Daniel Osvaldo Scioli, el candidato a presidente por el Frente para la Victoria. Y se está enfrentando el próximo 22 de noviembre a Mauricio Macri, todo lo opuesto. Entonces, no sé si quieren cambiar el cambio o en realidad quieren cambiar y volver a lo que era la Argentina del 2001. Y esto no es menor, este tipo de vuelta, regreso, disfrazado de cambio. Así es que los argentinos deberemos elegir, ¿no? Entre el no al ALCA o el proyecto del sí al ALCA. Por eso tan importante no olvidar estas fechas tan importantes y estos hechos tan fundacionales de un proyecto político, como es decirle que no a Estados Unidos, como es desendeudar al país, como es rechazar a la intervención del Fondo Monetario Internacional, como es oponerse a cualquier medida que quiera atentar contra la soberanía de nuestro país. En esta edición estamos sin Diego Brancatelli, que momentáneamente no va a estar viniendo por motivos de descanso y de tener que ser padre. Así que vamos a presentar a quien va a estar acompañándome estos días aquí en La Rosada no se mancha, el señor Javier Paso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, la verdad que es un placer estar acá. Bueno, gracias a vos, gracias a Diego Branca que me ofrecieron venir hoy, estar en su reemplazo. Bien. Espero que no me quede muy grande. ¿Sos de Ituzaingó? Soy de Ituzaingó, para quebrar. Claro, bueno, teníamos que buscar a alguien así, digamos, de Ituzaingó. Alguien del oeste. Sí, lástima que tenemos un problemita acá con Javier, que bueno, pobre, es de River. Así que... Claro que no. Ahí está enojado el productor Hernán Lamas, buenas tardes, acá en la producción. Julia Sánchez en la operación, buenas tardes, Julia. Qué bella que está Julia. Hace señas. Con esta humedad, bueno, pero la humedad igual, nos pone lindas a las mujeres. Hay que ir hacia adelante, Julia, siempre hacia adelante, nunca retroceder. Un poco de lo que veníamos hablando. Así que, bueno, hasta las 15 horas comunícate con nosotros al 4300-9470 y en Twitter, @ La Rosada Radio. Hasta las 15 hacemos La Rosada no se mancha. ¿Todavía no nos seguís en Twitter? ¿Qué estás esperando? Acá en @ La Rosada Radio te vas a enterar lo que otros no te cuentan. Temprano en la estación, dormido
arma a mi pueblo para que juntos marchemos a la victoria para construir un país con justicia y con dignidad. Pienso en mi hijo, que lo atacan tanto, y claro, ¿cómo no lo van a atacar? Prefieren hijos que hagan otras cosas, no que se dediquen ahora a fundar o a formar organizaciones políticas de jóvenes. Me hubiera gustado que esté Néstor, es imposible no extrañarlo, imposible no verlo en la cara de todos ustedes y de muchos de los que veo acá abajo que lo acompañaron siempre. Los protagonistas de la escena política argentina los tenés acá, en La Rosada No Se Mancha. No te comas el verso y escúchalos de primera mano. En La Rosada No Se Mancha vamos a hablar un poquito de un hecho también muy importante y celebrar que sucedió el pasado 5 de noviembre. Además de cumplirse 10 años de No al Alca, como hablábamos un poco en la apertura, Abuelas recuperó al nieto número 118, a Martín. Así que estamos en contacto con la abuela de Martín, con Delia Giovanola. Delia, te saludamos, Celeste Mainetti y Javier Paso. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por difundir la búsqueda de mi nieto. Por favor, Delia, y compartir con vos la felicidad de haber recuperado a Martín luego de sí. ¿Cuántos años de búsqueda? 39 años de búsqueda, que bueno, 39 años que culminan en este encuentro. Todavía no se produjo el encuentro, el abrazo, digamos, pero sí el estar en contacto y comunicados. Delia, contanos cómo llega, por favor, Martín a conectarse con Abuelas respecto a sus dudas. Bueno, por supuesto, él no tuvo dudas, porque según contó él, siempre se le dijo la verdad, que era adoptado, adoptado, y siempre se dio cuenta de que era adoptado porque nunca se lo ocultaron. Pero inmediatamente él, cuando se produce el fallecimiento de su padre de crianza, como él lo llama, de quien tiene un excelente recuerdo y lo ha querido mucho y fue muy querido, según él cuenta, cuando fallece el padre de crianza, él se presenta inmediatamente a Abuelas a buscar su identidad. Es evidente que no lo hizo antes por preservar al padre de crianza, que él no tiene excelentes recuerdos, y habla en todo momento de la crianza que tuvo. Qué fuerte. Él se presenta, sí, fuerte para él también, claro. Por supuesto. Él me comentaba que había dos posibilidades. Él podría ser hijo desaparecido por la fecha de nacimiento o no, y quiso sacarse las dudas que podía tener, porque claro, evidentemente tenía noción de qué era ser hijo desaparecido, porque vivió en el país y se fue en el año 2000, ya él en el año 2000, ponele exactamente 15 años atrás, era una persona adulta, iba a la facultad acá en el país, así que
sabía lo que era ser hijo de desaparecidos, y inició él la búsqueda, cosa que me tranquiliza, me pone bien, porque no dudó en ningún momento y está tan dispuesto al encuentro como yo. De eso igual. Te queríamos preguntar, ¿es cierto que te llamó, inmediatamente supo que era tu nieto y te dijo, abuela? Bueno, vos sabés que no me puedo acordar. No me puedo acordar, y me digo, porque, hola, es cierto, era tanto el griterío nuestro. ¿Vos te imaginás a una vieja de 89 años volando en el aire como una libélula cuando me dijeron, está tu nieto en el teléfono y quiere hablar con vos? Tremendo. Bueno, ahí perdí la noción de todo, no te puedo. Y cuando dije, hola, Martín, ¿sos vos? Sí, quiero hablar con vos, me decía. Pero no me acuerdo si me dijo, abuela, o Delia, o cómo. Es que, ¿en qué otra forma me podía ver? Vos sabés que no puedo tenerlo, porque sí tienen mis familiares que estaban ahí rodeándome y pusieron el grabador en la mesa, tienen las palabras mías, claro, pero no tienen las de él. Así que me va a quedar esa duda, pero bueno, era tanta la alegría de él como la mía. Igualmente te llamó inmediatamente, digo, marcando esto como que no es, no fue común, no, en otros casos que marcando los nietos su terreno. El cambio no es común que los nietos enseguida se comuniquen con su abuela, que enseguida tengan un trato, porque obviamente les cambia la vida, es una situación muy fuerte, ¿no? Y fuerte. Y bueno, que Martín enseguida haya podido asimilar esto. Textualmente, está mi abuela ahí, quiero hablar con ella. Entonces sí. Pero no, cuando se dirigió a mí. Claro, bueno, cuando pero él, no, cuando él habló, porque yo no estaba en el mismo lugar físico. A mí me dejaron sola con mi familia en el salón grande de las reuniones nuestras de los martes. Un salón muy grande, con toda mi familia, que fue cayendo y eran gritos cada uno que cabía y llantos de cada uno que llegaba. Y bueno, me dejaron como tranquilas, cosas que yo no noté que desaparecían todos. Claro. Cuando me vienen a contar que Martín estaba en el teléfono pidiendo por mí, ahí me di cuenta de que estábamos solos. Y se habían ido a otra habitación, y desde esa habitación llamó abuelas a Martín para darle la noticia. Martín es el nombre que le ponían tus hijos. Para mí, sí, para mí. Le dije, perdóname, pero yo te voy a seguir buscando, porque es muy difícil cambiar de nombre después de 39 años que te busqué como Martín. Claro. Aparte es el nombre que le hubieran puesto los padres. Y le aclaré en ese momento que le daba toda la libertad de llamarse como él quisiera llamarse, pero que para mí iba a ser Martín, porque lo busqué 39 años por Martín. Por Martín. Vos pero y desde ya que no lo voy a presionar ni pedirle, no, lo voy a dejar en toda libertad, porque es un hombre. Claro. Es un hombre y tiene 39 años y va a tener que cambiar su identidad, y no le voy a exigir encima el nombre, porque para él va a ser un cambio notable. Para mí sigo siendo la misma, no cambié en nada, quisiera cambiar con unos años menos y unos cuantos kilos menos, pero bueno, me tengo que resignar a quedarme como soy. Delia, sí, Javier te habla. Hacer cambios. Sí, ¿Tiene fecha? Sí. ¿Tiene fecha ese encuentro ya? No, todavía no. No, porque tiene que arreglar muchas situaciones, muchas cosas, pero sé que él está tan ansioso como yo, pero no va a poder pronto, pero pienso que para las fiestas lo voy a tener acá y lo voy a poder estrujar y bueno,
¿Lo conociste por fotos? De... Sí, lo conocí. Las fotos que él dejó en Abuelas. Ah. Él cuando estuvo en Abuelas en el mes de marzo, él dejó fotos, dejó contactos, y bueno, y supongo que cuando Abuelas le habló, se habrá ocupado. Yo no tengo nada más que una sola foto, que es la que digamos la oficial que dejó en Abuelas. Me la pasaron a mi celular. Es la única foto que tengo de él, porque no me conformo y valoro enormemente que al día siguiente me habló él a mi casa y me pidió por favor que deje de hablar por teléfono, porque hacía una hora que estaba intentando y no podía conectarse conmigo. La llamó a Claudia Carlotto para decirle cómo podía hacer para hablar con su abuela. Claro. No, él me considera y me dice, abuela, no puedo decirte cómo se dirige él a mí, porque cuando él me dijo aquel primer día que me iba a llamar luego, que se iba a contarle a su señora que había encontrado a su familia, esta noche te hablo, o luego te hablo, no recuerdo exactamente. Y le dije, ¿en serio? Y sí, si sos mi abuela. No, muero. ¿Cómo está conformada hoy la familia de Martín? Bueno, su señora y dos hijas. Ya que ahora sos así, bisabuela. Totalmente. Bueno, felicitaciones por tres, digamos, por el nieto. Claro, y por eso pedimos la reserva, porque hay una familia atrás. Claro, sí, por supuesto. Y él tiene que afrontar muchos cambios, no solo de él, sino de sus hijas también. Esto es muy importante que se sepa, Delia, que Abuelas cuida muchísimo a quienes son nietos recuperados, a las familias de esos nietos. Pedimos, salvo lo que espontáneamente se nos ha escapado en los primeros momentos, estamos cuidando, preservando muchísimo su intimidad. Claro. Por eso, quienes tengan dudas tienen que saber que se los cuida, digamos. O sea, esto es, yo creo que es una esperanza para que cualquiera que tenga media duda de poder ser nieto, cualquiera que haya nacido en aquellos años tan oscuros de la Argentina, se presente a Abuelas, por lo menos para que le digan que no o que no coincide, pero que sea en vano, digamos. Pero que quien haya nacido en esos años, que se pueda presentar, esté en el lugar del mundo que esté, y que desde cualquier lugar se pueden contactar con Abuelas, ¿no? Ya sea por internet, personalmente. Sí, no, en Abuelas o en la red. Hay en todo el país la red por la identidad. Bien. En cualquier lugar del país existe cerca la red por la identidad. Entonces él o Abuelas o en la red por la identidad se pueden presentar y bueno, y ahí se los conectará y se les dirá cómo proceder a cada uno. Pero pienso que este encuentro de Martín se reprodujo lo que ocurrió cuando encontramos a Guido Carlotto, sin duda, que fue un aluvión de presentaciones. Y bueno, tenemos que conseguir que esas presentaciones se produzcan en forma masiva ahora también, porque claro, bueno, nos da esperanzas de recuperar a los más de 300 nietos que todavía estamos buscando. Exacto. Delia, felicitarte, compartir plenamente con vos la alegría, y bueno, como hablábamos ayer en privado, que esto despierte estas dudas y la voluntad de acercarse a quienes hayan nacido en esos años, de alguna forma nos contenta que es como un premio a una de las primeras que enfrentó todo sin miedo y que fue adelante en busca de su nieto. Uno dice, bueno, más que merecido, porque qué tanto queremos que vos, Estela y todas las abuelas puedan tener ese momento tan hermoso. Es algo que realmente emociona. Así que
acompañarte y obviamente a disposición tuya, como de todas las abuelas, para ayudar en este camino de memoria, verdad y justicia. Así que, Delia, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, de parte de una abuela muda. Por favor. Por favor, Delia, fuerte abrazo y muchas gracias por recibirnos. Igualmente a ustedes, y yo soy la agradecida. Un gracias. Beso grande. Beso. Delia Giovanola, la abuela de Martín y bisabuela de los dos hijos de Martín, que obviamente por cuestiones personales preservamos su identidad. Vamos a escuchar un tema. Ahí va, Julia. Hasta las 15, quédate en La Rosada, no se mancha. Estás escuchando La Rosada No Se Mancha. Te ves encendida hoy, tus pasos calientan mis pupilas. La última vez nadie tuvo que perder. El tiempo añeja volviéndolo mejor y mejor. Costumbres mejor dejar. Borramos el riesgo que me inspira. Hagamos de esto nuestra propia religión. Rindamos culto un rato a esta fuerte creación de dos. Sintiendo tu sabor, un río de adrenalina. Del sol en una alegría que lastima, para besar la luna te armes terrao. Empieza el show y espero que no sea una farsa más. Comunicarte con La Rosada No Se Mancha, llámanos al 4300-9470 o te leemos en @larosadaradio. Tomando siempre lo mejor que se podía, no le importaba el recipiente, si con quién, justificaba toda esta suerte de su vida. Seguimos en La Rosada No Se Mancha. Estamos en contacto con uno de los representantes de la Litoraleña, una fábrica que está en conflicto tras unos despidos. Buenas tardes, te saluda Celeste Mainetti. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Luis? Habla Luis Baini, yo soy, bueno, como decía vos, el representante acá de los trabajadores. Me acompaña también Pablo Díaz, que también es representante junto a mí, ¿no es cierto? Y bueno, sí. Acá la situación está, nosotros en este momento estamos ya trabajando, como bien vos lo decías recién, que tuvimos 29 compañeros despedidos hace poco, y bueno, entonces nosotros estamos
estamos haciendo esta cosa como, o sea, nos despidieron gente, bueno, nosotros estamos dispuestos a trabajar, ¿viste? Y a bancar a los compañeros, ¿cierto? Los compañeros están acá con nosotros y no vamos a dejar bajo ningún punto de vista que lo despiden así sin ni un peso a la calle, ¿no es cierto? Con una notoria antigüedad. Así que esta gente pensó que, bueno, que podía hacer lo que quería, un vaciamiento patronal, financiero, y bueno, esta gente de notoria antigüedad en la calle con sin un mango, ¿no es cierto? Nosotros le estamos respondiendo con trabajo. Nosotros necesitamos trabajar, más de 3 meses y pico que no nos pagan el sueldo, y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Claro. Obra social, aportes jubilatorios, préstamos de la Mutual 2 de Enero, estafas que nos hicieron, que no les contaron, préstamos personales con la Mutual 2 de Enero. Y contanos, ¿en qué marco se da estos despidos? Digamos, la litoraleña, ¿a qué se dedica? ¿Cómo le van al rubro? Digamos, si esto de alguna forma lo amerita alguna situación externa de la empresa o no. Claro, bueno, nosotros fabricamos tapas de empanadas, sí. Tartas, copetines, pasteles. Y bueno, estamos acá en el barrio de Chacarita, el barrio porteño de Chacarita, Girardot 345, a media cuadra de Jorge Ñubre. Y bueno, nosotros habíamos tenido últimamente un diálogo con la patronal hace más o menos 2 semanas atrás, casi 2 semanas atrás. Y bueno, habíamos hablado ahí que bueno, que le estábamos dando la posibilidad de que bueno, que de destrabar el conflicto, de a ver si nos podían pagar por lo menos un mes para empezar a negociar. Y eso fue hace, a ver, después el otro jueves atrás, o sea, toda semana atrás, como respuesta al planteo que nosotros llevamos, que bueno, que acordamos ahí, recibimos 29 compañeros despedidos, ¿no es cierto? O sea, que una cosa que no se puede admitir, ¿no? Claro. Estábamos tratando de destrabarlo para empezar a negociar con un mes, le estábamos pidiendo nada más que un mes de salario para que nosotros vayamos pagando nuestras cuentas, nuestras necesidades básicas, ¿no? Que ya no podemos sostener con nuestra familia. Y bueno, la respuesta de la patronal fue el 29 despidos con causa, que ellos dicen que son causa, que estamos invadiendo la propiedad privada, retención de mercadería, cosa que nosotros estamos defendiendo la fuente de trabajo. Claro. Y aparte que claro, con todas las cosas que ellos hicieron mal, nosotros no podemos estar acá cruzados de brazos. Nosotros necesitamos trabajar, necesitamos producir, tenemos que salir a vender, lo estamos haciendo ahora. Así que bueno, seguramente vamos a tener grandes dificultades, pero la pregunta es si a la empresa le fue mal económicamente en este último tiempo, como que justifique hacer un vaciamiento, o si en realidad ustedes sospechan de alguna otra cosa, digamos, de que en realidad... No, de ninguna manera. O sea, esta empresa siempre vendió bien, inclusive estábamos exportando hasta último momento, vendíamos a Chile. Esta empresa, para que vos tenés una idea, facturaba de 100 a 120 millones anuales. Y el tema de gastos por mano de obra, un porcentaje de un 20%, y con todo lo que es materia prima, impuestos, servicios, otro 20-25%, o sea, le queda un margen muy importante, ¿no es cierto? Así que teníamos distribución de grandes cadenas de supermercados, distribuidoras particulares, o sea que está en una marca muy registrada, muy metida en el mercado, ¿no? Y no tenía... De ninguna manera podría caer en estas condiciones, o sea, que acá hubo un claro vaciamiento financiero. O sea, sí, que, Luis, Javier te habla. Te sí, consulto, ¿ustedes cuál creen que fue realmente el motivo por el cual...? ¿El motivo? No te escuché bien. ¿Cuál fue el motivo de las causas que ustedes creen que fueron los despidos de estas 29 personas? No, para mí no sé, la verdad que fue un error grosero, ¿no es cierto? Porque encima que... tienen todo mal, la empresa actualmente está concursada, ¿no? Está en concurso preventivo. Nosotros fuimos, estábamos negociando, resulta que ellos, bueno, eso fue un jueves, el viernes recibimos 29 despidos con causa, que ellos dicen que hay causa, la cual no hay causa cuando estamos defendiendo la fuente de trabajo, o sea que me parece que es muy grosero ese error, ¿no? En el marco de la tensión, ¿no es cierto?, de 3 meses de atraso de sueldo, de estafas a la Mutual, de una deuda millonaria a la AFIP, de 17 millones, me parece que es un error garrafal, ¿no es cierto?, que despiden a 29 compañeros con una notoria antigüedad de 34 años, de 30 años, de 31, de 20 y pico, para no pagarle una indemnización digna, ¿no es cierto? O sea que me parece que no se justifica. Ellos siempre querían reducir el personal, pero bueno, nunca lo hicieron, y ahora que
era el peor momento, vinieron a echar a 29 compañeros. En realidad son 32, porque en junio ya habían echado a 3 compañeros más también por reclamar sus derechos, ¿no es cierto?, de la jubilación, de la obra social, que algunos habían quedado sin cobertura, de todo lo que es los derechos del trabajador, del sueldo que nos daban al día, que por reclamos, o sea, del trabajador, de los derechos, defendiendo los derechos. Se te vio cuando un trabajador defiende los suyos, al patrón no le gusta y lo echa. Así que bueno, son 32 en realidad, no son 29. 29 son los últimos que despidieron. Y bueno, igualmente ellos están con nosotros, los últimos 29, los que se fueron antes ya no están viniendo porque bueno, están haciendo algunas changas, porque encima no te toma nadie, porque te ponen con causa, porque te ponen cualquier cosa, ¿no? Cosa que te ensucien el legajo, y cuando alguien te pide alguna referencia no te toma nadie, o sea, tenés que andar trabajando haciendo changa, el negro, porque así, con recibo, no, o sea, no te toma nadie. ¿Sí? La verdad que es un desastre, no se puede permitir eso. Claro, una especie de vaciamiento, ¿no? A propósito, y uno empieza a sospechar de un intento de cierre o no sé, o algún tipo de fraude para poder irse y de repente que la empresa presente quiebre, ¿no? Claro, exactamente. Esto es un vaciamiento financiero. Nosotros ya lo veníamos advirtiendo. Agotamos todas las instancias del sindicato, el Ministerio de Trabajo, agotamos todo. Y cuando nos dimos cuenta de que no había ninguna respuesta satisfactoria y que cada vez que íbamos no recibíamos nada, sino que íbamos prácticamente a pasear, ¿no? Porque nos mentían, decían que iba hasta La Plata, no estaba. A lo último ni siquiera se presentaban ya. Así que entonces nosotros, antes de que vengamos un día a trabajar y estén las cortinas vacías, nosotros decidimos tomar la fábrica. Por eso ya tenemos por 2 meses y medio con la fábrica tomada, ¿no es cierto? Ya que estamos acá adentro turnándonos a las 24 horas para que no se lleven las máquinas, para que no lleven nada de acá. Claro, porque tienen posibilidades de armar una cooperativa. Exactamente, nosotros hicimos, gracias a Dios, a la gente de FACTA, de Federación de Cooperativas, de la CNCT también, que nos están dando una gran mano, y nosotros ya nos estamos conformando como cooperativa porque estamos trabajando ya, estamos vendiendo, porque no podemos estar tampoco acá mirándonos la cara, ¿no es cierto? Porque necesitamos llevar necesariamente dinero a nuestras casas. Igualmente la situación nuestra es jodida porque somos mucha gente, estamos acá 70 y pico de personas, casi 60 personas, y bueno, ese recaudo tampoco es mucho, así que estamos yendo a los actos, a ver fondos de huelga, ¿no es cierto?, para ir recaudando fondos, ¿no es cierto?, para paliar la situación. ¿Pudieron así tener diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social en torno a poder recuperar la fábrica a través del cooperativismo? Sí, ahora justamente tengo que llamar ahí, me contactaron con una mina del ministerio que se llama Adriana Víctor, creo. Sí. Pero creo que ya es una instancia ya más avanzada, ¿no es cierto? Nosotros recién estamos acá conformándonos, ¿no es cierto? Así que bueno, seguramente más adelante vamos a hacer algún trabajo, ¿no? Claro. Pero bueno, todo sirve, acá nosotros estamos abiertos a todos, a las instituciones, la CTA también, que ha sido muy solidaria, gente del Frente para la Victoria, de comunas acá, de la Comuna 15, se están acercando distintas agrupaciones políticas, ¿no? Y de la Bien. Comunidad también, acá un gesto muy solidario. Ayer el presidente de Atlanta nos permitió entrar ahí con la bandera para mostrar la solidaridad que tiene también el fútbol, ¿no es cierto?, hacia los trabajadores, ¿no? Así que salió publicado ahí por Clarín, por Popular, así que bueno, cada vez esto se está difundiendo más y esto se tiene que saber, porque esto no es ni la primera ni la última empresa que está en este conflicto, porque en realidad pues en el mercado está muy común, ¿no es cierto?, en claro. este momento. Se quieren llevar la plata, todos se llevan la plata, y al trabajador siempre lo dejan en la calle, ¿no es cierto?, sin dinero, ¿no?, con toda la dificultad que eso representa. Así que bueno, esto es una ardua lucha que hay que pelearla, nada es fácil, pero bueno, estamos dispuestos acá a defender la fuente de trabajo, antes que nada, ¿no? Luis, nuestra solidaridad con vos, te agradecemos por el tiempo, la idea era difundir este caso, estos avances del empresariado sobre los trabajadores, y lo que los trabajadores tienen que siempre cuidar su fuente de trabajo y siempre avanzar en este plano, en el de repente, bueno, tener que salir a recuperar una fábrica. Lo importante es que el Estado no se ponga del lado del empresariado, sino que contemple los derechos del trabajador
y esto es un poco lo que se va a debatir el próximo 22 de noviembre, ¿no? Exactamente. Si empresa o si trabajadores. Así que, bueno, difundido este caso, Luis, nuestra solidaridad, estamos a disposición y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, te agradezco un montón y un beso a todos ahí. Gracias. La red. Así que bueno, saludos para todos los oyentes, para todos. Gracias, Luis, gracias. Chao, chao. Ahí pasaba Luis Baini, representante de los trabajadores de la Litoraleña, una empresa que ha sido vaciada prácticamente por los empresarios propietarios de la firma, donde se han despedido a 29 trabajadores, 29 familias sin trabajo y se ha dejado de pagar sueldos, una deuda con la AFIP de 17 millones de pesos. Esto contando, Javi, con la intervención ahora de los trabajadores organizados. Hay muchas posibilidades que se fueron dando en la Argentina desde el 2003 para poder recuperar fábricas a través del cooperativismo, que esto es la economía solidaria, y es un poco lo que recién Luis Baini contaba, que es donde, hacia dónde va a avanzar, que se ha podido contactar con gente del Ministerio de Desarrollo Social y que lo van a ayudar en este sentido. Sí, un poco tarde, ¿no? Porque, bueno, tardaron 2 meses y pico, dice que está recuperada, desde que la tomaron ellos. Claro, sí, bueno, tiene su tiempo, ¿no? Lo que pasa es que hay cuestiones legales, porque uno no puede tampoco tomar una fábrica porque sí, y bueno, y entonces eso hace como las cosas más complejas. Pero bueno, en ese marco, digamos, es un poco lo que se pone en disputa. Yo creo que ya Luis pueda estar contactado con la gente del Ministerio de Desarrollo Social, es un avance, ¿no? Sí, que tenga la oportunidad De poder organizarse y de poder avanzar. La igualdad de oportunidades, ¿no? Eso es lo que decíamos recién con Luis. Se va a debatir el 22 de noviembre. Recordemos que quienes están en disputa los dos proyectos de país, uno a cargo de un empresario a quien la Argentina le privatizó la deuda de su empresa, un empresario que es amigo de empresarios. No digo que Scioli no tenga amigos empresarios, su mujer es empresaria también, pero siempre ha dado muestras de la defensa del trabajador. Sí, ¿favorecen a quién? Y claro, entonces esa es la... Tanto Scioli como el proyecto político suyo, que es el que conducen Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Entonces desde este plano uno puede saber, bueno, cuál es el proyecto que pretende la defensa de los trabajadores y cuál es el proyecto que lo que en realidad pretende es la defensa del empresariado. Así que bueno, pausa, nos dice acá Julia Sánchez. Vamos con un tema, escuchamos después. Fiera, suena Fiera con Héroes. Hasta las 15 en La Rosada No Se Mancha. Pensar con la imaginación, viajar, irme a otro lugar de aquella realidad. Muertes innecesarias, luchar por sobrevivir. Estás escuchando La Rosada No Se Mancha. Pasado que nunca entendí. El análisis del fútbol está en La Rosada No Se Mancha, con periodistas que estuvieron ahí. Vení, pasá que hay lugar para uno más. Sumate a los protagonistas. Bueno, vamos a estar con Romina Sacher. Romina Sacher, estamos con Fútbol Femenino de la UAI. Esto es en Medellín, Colombia. Las chicas terminaron de jugar el torneo de Copa Libertadores, fútbol femenino. Si no sé si la tenemos en línea ya, Romina. Hola, chicos. Hola, Romina. Javier, ¿cómo estás? Javier Paso te habla. Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hora tenemos ahí? Ahora son las 11, sí, las 12 menos cuarto. Sí, un par de horitas menos, ¿no? Tenemos acá, sí, dos horas menos. Sí, exactamente, dos horas menos. Nada, la verdad que hablamos a la tarde con Hernán y yo quería aprovechar este espacio que él tenía ganas de comentar un poco cómo fue el torneo y justamente como estoy con las chicas quería, por lo menos la tengo acá a Agustina Barroso Basualdo, una de las defensoras del equipo y me parecía que está bueno que puedan hablar con ella. Felicitaciones, ante nada. Muchas gracias. La verdad que desde todo el club estamos súper contentos del logro que consiguió este equipo, que es la primera vez que participa en un torneo de estas características. Y bueno, nada más y nada menos que subiéndose al podio. Así que es muy importante para el club. La bronce para la UAI Urquiza en la Copa Libertadores. ¿Qué más que eso? Contanos un poco cómo llegan al torneo, cómo llegan a clasificar para la Libertadores. A ver, el torneo comenzó cuando UAI Urquiza sale campeón del torneo 2014. La definición se hizo en febrero del 2015. De esa manera, UAI Urquiza se corona campeón del torneo. Durante el 2015 se volvió a jugar el torneo oficial de AFA, del cual salió campeón San Lorenzo. Como los dos campeones fueron el mismo año calendario, tuvieron que hacer un desempate para ver quién de los dos equipos viajaba a la Copa Libertadores. En el primer partido empataron 1-1 y en el segundo partido UAI Urquiza venció a San Lorenzo 2-1 y de esa manera consiguió la plaza. Bueno, felicitaciones primero, como decía mi compañera. Segundo, ¿cómo se da? Bueno, nosotros sabemos que a diferencia de la Libertadores masculina, es decir, bueno, si participas en un solo país, hay una sola sede, ¿sí? Hay menos equipos, creo que son 12 equipos, ¿puede ser? Exactamente, son 12 equipos, el certamen se hace en una sola ciudad, en varias canchas, en este caso este año fue en la ciudad de Medellín. Se hicieron tres grupos de cuatro equipos cada uno, clasificaba el primero de cada zona. Y además el mejor segundo. UAI Urquiza logró entrar como mejor segundo porque venció en la fase de grupos los dos primeros partidos contra la Espuse de Ecuador y contra Colombia y Uruguay y empató 0-0 con Ferroviario, el equipo de Brasil que finalmente fue el que salió campeón del torneo. Fue el campeón, sí. ¿Ustedes les toca? ¿Ustedes luego van directamente a semis? ¿Se fue eso? Exactamente, como clasifican como mejor segundo, pasaron a semifinales. En semifinales se enfrentaron con Colo-Colo y ahí cayeron por 2 a 0, y de esa manera, bueno, pasaron a disputar el partido por el tercer y cuarto puesto, que se disputó el día de ayer, previo a la final. El partido terminó 1-1, fue primero una victoria parcial por 1-0 de un penal que vino para la gente de San José, que fue el campeón anterior del torneo. Sí, bicampeón. Florencia Monsegundo anotó al minuto de juego el empate, así que terminó el partido, y la definición por penales, UAI Urquiza venció 6-5, y de esa manera logró subir al partido. Sí, lo vi, y vi que fue un golazo el empate 1-1. Y aparte creo que la reacción fue inmediata. En el momento que viene el penal y el marcador no era favorable, las chicas hicieron creo que 8 toques. Sí, fue una jugada increíble. Mantenerlo, sí. Sí, fue una jugada colectiva. Fue un golazo, sí. Ahí me escuchan. Ahí se me perdió un poquito. Voy a pasar directamente con Agustina Barroso Basualdo, que es la defensora del equipo, así les cuenta ella un poquito las sensaciones, que además fue la capitana del equipo el día de ayer. Buenísimo. Hola, Romina. A ver, ¿se escucha? Estamos hablando desde... Hola. Medellín, Colombia. Romina Basualdo, capitana de la UAI Urquiza. Te saludamos, Celeste Mainetti y Javier Paso. Buenas tardes y por ahí buen día buen para día, ella. Buen día, sí, buenos días. Sí, acá buen día. ¿Cómo están? Bien, felicitaciones por la bronce. ¿Cómo fue vivir esto? Bueno, muchas gracias. ¿Difícil? ¿Cómo es encontrarse? Para nosotros es algo nuevo, fue una experiencia increíble y la verdad que el grupo es más increíble todavía, así que feliz. Representando a la Argentina de alguna forma también, ¿no? ¿No sienten como la celeste y blanca también ahí? ¿Hola? Sí, representamos al país, no solo al club, así que tiene un peso doble venir acá también. Pero bueno, nada, siempre con la frente en alto y estamos muy contentas todas. ¿Cuántas son en el equipo? Somos 20. ¿Y 20 jugadoras? 20 jugadoras. ¿Cómo se pueden, sí, te puedo preguntar cómo se pueden financiar para llegar hasta allá, si cuentan con algún apoyo? En realidad el club es el que
en este momento a nosotros nos banca, pero la avenida acá es, se hace cargo con Conmebol. Ah, buenísimo. Bueno, y eso depende del sacrificio que hacen, ¿no? Anualmente, digamos, como equipo de fútbol femenino. Sí, muchas de las chicas acá trabajan, otras estudian, así que todas tienen una ocupación y es el club también el que nos da la posibilidad de trabajar y estudiar. Sí, imagino que, bueno, además de la alegría, esto sigue el campeonato este, es decir, tiene una posibilidad de entrar de vuelta a la Libertadores del año que viene, son dos torneos que se hacen y para, es decir, son los dos campeones que juegan por ese lugar. Hay un solo lugar en lo que es el fútbol femenino en Libertadores, ¿no? Para lo que es Argentina. Sí, hay una sola plaza en cuanto al fútbol argentino. Colombia este año tuvo dos, porque, bueno, fue el organizador. Y Brasil también tuvo dos representantes, uno porque había salido campeón del torneo de Brasil y el otro porque había sido campeón el año pasado de la Copa Libertadores. Sí. Pero nada, para nosotras es algo nuevo, obvio que nos sirve de experiencia y es como que te da un plus más para lo que viene ahora en el torneo local. Sí, yo te iba a decir, aparte la alegría doble de ganarle, es decir, fue por el tercer puesto, pero de ganarle al bicampeón del torneo y se lo llevó en tres oportunidades. Sí, se jugó siete veces la Copa y la ganaron en tres oportunidades y vienen de ser las bicampeonas, que es el equipo de San José. Sí, eso la verdad que fue increíble. Nosotras sabíamos el gran equipo que tenía San José, pero también sabemos la clase de jugadoras que tenemos nosotras en el plantel y por algo que se caracteriza el grupo es que cuando caemos o nos dan un golpe, en este caso nos meten un gol, tratamos de reaccionar y no caernos, y eso fue lo que pasó ayer. Y en varios de los partidos, te cuento, el primero íbamos perdiendo 2-0 y terminamos ganándolo 4-3. Ahí te habla más o menos de lo que es el grupo. Bueno, la verdad que nosotros de acá nos pone muy contentos, más que nada, bueno, por lo que decía mi compañera, que representando a la Argentina en Medellín y este triunfo, que es un triunfo, es decir, para todos, no solo para ustedes, sino, bueno, es un orgullo para nosotros también que hayan conseguido esta medalla de bronce. Bueno, muchas gracias. Para nosotras es una alegría enorme. Se lo agradecemos a todos los que nos están apoyando, acompañando, a ustedes, no solo al club, sino también representamos al país, así que, bueno, nada, un beso para todas las familias y amigos que nos siguen. Felicitaciones, y bueno, ¿cómo pueden hacer quienes quieran acercarse para el club, para probarse, para seguirlas a ustedes? Nosotros entrenamos en Villa Lynch todos los días a las 15 horas. Bueno, si quieren ir a probarse tienen que hablar con el técnico. Bien. Y para seguirnos en lo que es internet, está la página de la UAI, que tiene Twitter, Facebook, Instagram. Perfecto. Así que hay un montón de cosas. Bueno, felicitaciones, gracias por este tiempo, por el contacto a distancia, pero hacerla sentir un poquito cerquita, y este saludo y felicitación también extendida a toda la familia que las acompaña. Muchas gracias y un beso a todo el equipo. Y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Abrazos. Medalla de bronce para la UAI Urquiza, ahí pasaba por La Rosada. Continuando con el deporte, vamos a una presentación y enseguida vamos a estar charlando con el señor Ale Guindo, nuestro columnista deportivo. ¿Querés comunicarte con La Rosada No Se Mancha? Llámanos al 4300-9470 o te leemos en @larosadaradio. Tomando siempre lo mejor que se podía, no le importaba el recipiente. Viajar, irme a otro lugar de aquella realidad. Muertes innecesarias, luchar por sobrevivir. Ideales de un pasado que nunca entendí.
Estás escuchando La Rosada No Se Mancha. Todo lo que los demás no te cuentan del deporte más lindo del mundo está en La Rosada No Se Mancha. No la tengas adentro. Quisiera que esto dure para siempre. Seguimos en La Rosada No Se Mancha, momento deportivo. Boca campeón, Boca que fue la semana de los árbitros esta, sin duda, porque fue lo que más estuvo en disputa, pero yo soy partidaria de que se gana como se gana, pero se gana, digamos, la culpa del árbitro será del árbitro y no de los jugadores. Ale Guindo, buenas tardes. Hola Cele, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para Javier ahí en el estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad como es como vos decías, un fin de campeonato que podemos titularlo, como siempre titulamos, dejó a todos contentos. Y obviamente es un título raro, ¿no? Podemos decir contentos, quedó Boca, que salió campeón. Pero son la gente de Central, cantaba, festejaba por el equipo. Te digo que un poquito, unas dos horas, se habrá olvidado un poco de lo que pasó del robo del anterior partido, como consideran ellos robo. Y además de todo esto, San Lorenzo quedó contento también, que peleaba los dos frentes, quedó contento porque clasificó a la Copa Libertadores, terminó segundo. Claro. Evitó ese repechaje complicado que ahora tiene que jugar Racing, tiene que jugar Belgrano, Estudiantes, tiene que jugar varios equipos. Lo evitó y bueno, hoy en día quedó muy conforme tanto Central, San Lorenzo y principalmente Boca, que ganó las dos coronas. Ale, contanos por qué no estás en el estudio. ¿Qué estás cubriendo? Bueno, no estoy porque en un rato, como sabrán muchos, juegan la última fecha, pero rara. ¿Por qué decimos rara? ¿Por qué? Porque se juegan cuatro partidos. Uno, que es Crucero Aldo Civi, que no tiene nada que ver con el campeonato. Crucero descendido, Aldo Civi ya salvado. Se jugará a última hora, a las 20:15. Pero ahora, 3:30, en un ratito, 15:30, hay tres partidos. Tres partidos importantes por la lucha del descenso. Por un lado, está Chicago. Que Chicago debe ganar, juega contra Argentinos Juniors. Debe ganar, sí o sí, para aspirar a por lo menos un desempate. Mientras que el rival de Chicago, Quilmes ya está totalmente salvado, no clasificado para alguna copa, pero salvado, y el principal objetivo es terminar un buen campeonato, redondear un buen campeonato. Las posibilidades que tiene Chicago son sí o sí ganando, no tiene otra posibilidad. ¿Y qué tiene que esperar? ¿Que pierda Huracán o que pierda Temperley? Que son los partidos que también se jugarán. Huracán va con Belgrano, mientras que Temperley va con Argentinos. Todos van a empezar 15:30. Tenemos las formaciones, Cele. Cuando vos quieras, me das el ok y te las digo. Te doy el ok. Bueno, Chicago, que decíamos que tiene que ganar sí o sí, va con Lancelota en el arco. Línea de fondo con Correa, Mazzuero, Sainz y Arias. Mediocampistas con Jiménez, Lemos, De La Fuente y Valdunciel. Y adelante Gagliardi y Carrasco. Mientras que por Quilmes, ya no pelea por nada, decimos, pero es un partido para sumar puntos y siempre es importante para los equipos que están abajo. Walter Benítez, Adrián Schifo, Alan Alegre, Mariano Ungresic y Emmanuel Morales. Mariano Morales, Rodrigo Van Drania, Adrián Canelo, Alexis Canelo, Bierer y Nicolás López. Ese partido arrancará a 15:30 en el Estadio Ciudad de Mataderos, obviamente en Mataderos, arbitraje de Sergio Pesota. Del otro lado, Temperley. Temperley debe por lo menos sumar un punto. Si el partido suma a Temperley un punto y Argentinos un punto, Argentinos entra a la Copa Sudamericana y Temperley se salva del descenso, que es la aspiración principal. El equipo de Temperley, Crivelli, Chimino, Aguirre, Bollino, Bojanic. Mediocampista con Arregui, Di Lorenzo, Fresotti, Zambuesa, Esparza y Grebeck. Argentinos Juniors, decimos, con un punto entra a la Sudamericana, Gavarini, Lazo, Matricardi, Freire, Garré, Lenis, Basualdo, Ledesma, Franzoia de enganche, Cabral y Rinaldi. Partido que arranca 15:30 también, arbitra Saúl Laverni. Y en el lugar que estamos, en el Tomás Adolfo Ducó, de las 15:30 arranca el partido entre Huracán y Belgrano. Un Huracán que con un punto se salva del descenso, con un punto borra esa zona prohibida que tuvo a maltratar todo el campeonato, y con equipo todavía sin confirmar, pero nosotros tenemos un tentativo bastante importante, porque en el arco va a estar Marcos Díaz. La línea de defensa va a ser con San Román. No va a estar Mancinelli hoy, sino que va a estar Echeverría. Echeverría suele ser suplente en este equipo. Mancinelli expulsado, no puede estar. Va a estar línea de fondo con Echeverría. Al lado Nervo. Y más al lado el defensor Balbi. Mitad de campo con Bismara, Bogado. Por una banda seguramente jugará Toranzo. Por la otra va a estar Miralles.
Espinosa y Ramón Guanchope Ávila. Ese será el equipo de Huracán. Respire, lindo, respire. No, no, estamos muy bien, estamos muy bien. Belgrano, que es el equipo que con un punto también entra a la Copa, que esa es la duda. Y hay partidos arreglados, a lo que se dice en varios lados, pero obviamente para dejar suspicacias tienen que empezar el partido. Belgrano, el equipo de Cielinji, va con Olave, Espínola, Barrios, Pérez, Álvarez, Rigoni, Prediger, Mario Volati, Velázquez, Parodi y Óbolo. Ese será los 11 de Cielinji, que con un punto entran a la Sudamericana. El arbitraje será de Néstor Pitana y arranca también 15:30. Así que tres partidos y en cada uno se pelean cosas importantes por los dos equipos. Sí, tanto es una definición importante, eso iba a decir. Sí, tanto en el partido de Huracán como el de Temperley, con el empate los dos están entrando a copas, ¿no? Sí, señor, por eso hay suspicacias, hay dudas, porque hablan de partido arreglado, esto siempre se habla, pero es una constante en el fútbol. Después, en la cancha se ve que gana uno, gana el otro, o terminan empatados, pero si es empate no suele ser arreglado los partidos. Bueno, aquí se habla, obviamente, no creo que pase nada de todo eso, sino que ambos equipos van a salir a buscar el triunfo. Y cualquiera de los dos, cualquiera de los dos que saquen empate están dejando descendido a Chicago, por más que saque los tres puntos. Sí, sí, la única posibilidad de Chicago hoy es ir a un desempate o un triangular. ¿Qué tiene que pasar? Como decíamos, tiene que ganar Chicago y no ganar en Temperley ni ganar Huracán. Si gana Chicago, siempre, obviamente, Chicago con un punto, obviamente estará descendido, no hay otra posibilidad. Pero si gana Chicago, pierde Temperley, hay desempate entre Temperley y Chicago. Si gana Chicago, pierde Huracán, desempate entre Huracán y Chicago. Y si gana Chicago y pierde Huracán y pierde Temperley, hay triangular para definir quién es el segundo descendido, acompañando a Crucero del Norte. Perfecto, ahora sí, a ver si nos quedó claro. Tiene que ganar sí o sí Chicago, y cualquiera de los otros dos que pierda juega contra Chicago. En el caso de pierdan los dos, van los dos, y si no, solamente el que pierda. Exactamente, exactamente, es así tal cual vos lo decís. Chicago debe ganar sí o sí. Ahí empieza toda la rueda, porque si no, todo lo que decimos queda sin nada, porque Chicago necesita tres puntos. En la tabla es más fácil decirlo: Huracán 29, Temperley 29, Chicago 26. Lo tienen que alcanzar, son tres puntos. Debe ganar sí o sí Chicago. Sí, ¿qué importancia tiene para Huracán, no? Estar jugándose la Copa con River, viniendo de ganar el Monumental 1-0, pero teniendo que pelear el descenso. O si no, sí, descender. Sí. Es el cielo y el infierno, porque el cielo es estar peleando una casi llegada a la final. No te quiero mostrar un partido que te iba a faltar 90 minutos contra River, que gane Huracán 1-0, pero es el infierno estar peleando un descenso y pensar en la Copa. Obviamente que Huracán quiere pelear los dos frentes, o sea, de salvarse el descenso, que es lo más importante hoy en día, y pelear la Copa Sudamericana. Pero la meta está puesta acá, los titulares están acá, y Huracán va con lo mejor que tiene, porque decimos que Mancini no está, pero va con lo mejor que tiene el equipo del técnico, Eduardo Domínguez, que hace una fecha era jugador. Claro, y sí, te iba a decir, de todas formas juega con, no sé si la tranquilidad, pero es decir, no corre riesgo de descenso directo, que eso te da un poco de alivio, saber que así todo, si por más que perdiera, tiene una chance más. Sí, pero esa chance más es complicada, porque hace, no te quiero mentir, pero hace 9 fechas, 8 fechas, Chicago no había ganado y estaba directamente descendido. Sí. Decíamos que el que se salvaba probablemente era Crucero Norte, Chicago no tenía posibilidad de salvarse. Y hoy en día Chicago está vivo, Chicago está con aire, y decimos que un desempate me parece que es darle aire a Chicago por el tal hecho de que Temperley y Huracán hace una fecha estaban totalmente salvados y se hablaba de que podían pelear algo más y que el que se iba era Colón o Crucero del Norte. Hoy cambió todo. Chicago es el que tiene aire y todavía puede quedarse en primera. Sí, de hecho ves los partidos de Chicago y se acordó jugar tarde, pero vos lo ves y hasta parece un equipo que estuviera peleando arriba. Sí, ha tenido triunfos muy buenos, le ha ganado, por ejemplo, a Newell's le ha ganado 5-0. Exactamente. Después, por ejemplo, le ha ganado a Belgrano. O sea, partidos importantes que cualquier equipo le costaría. A Chicago se lo sacó muy fácil de la mano y logró ganarles, y hoy todavía sigue con aire. Completísimo, Ale. Bueno, éxitos en la jornada. Gracias por tu informe. Nos estamos viendo el lunes que viene. Dale, Cele. Un beso grande para todos y buen programa. Gracias. Están ya en nuestros estudios los chicos de Fuji Trío. Los vamos a escuchar un poco y enseguida acá en el piso de La Rosada. Diego Brancatelli. We'll be right back.
Hoy Existo, el tema de apertura del CD de Fuji Trio. Estamos acá con José, uno de los integrantes de la banda. ¿Quiénes me faltan, José? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Falta Marcelo Diodati, que es el baterista, y Darío Fernández, el bajista. Bajista, muy Exacto. bien. Combinación de bajo, batería y guitarra. Fuji Trio tiene una combinación de distintos géneros, una fusión, como se dice en el rock. Sí, en realidad es hacemos canciones de rock y, digamos, dentro del marco del rock en el que están esas canciones, podés encontrar como distintos condimentos de otros estilos, como por ejemplo, qué sé yo, armonías de yaceras o, sí. o en las rítmicas encontrás pues, alguna relación con el folclore de acá. Pero siempre en el marco del rock, o sea, no vas a encontrar de repente una chacarera ni un tema neto de jazz. Claro. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo esa fusión? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué? No, folclore es como muy propio, ¿no? Algo muy argentino también. Mira, digamos, generalmente lo que uno compone, por lo menos es lo que yo creo, es en base a lo que uno incorporó previamente, o sea, lo que vos escuchaste. Entonces, de alguna manera, todo lo que vas incorporando brota de alguna manera. Claro. Y eso es a través de las canciones. Por lo menos en nuestro caso. Qué bello el CD. Acá estoy, lo voy a mostrar en el streaming, por lo menos. Es un póster de la banda, muy original. Sí. No había visto esto antes. Muy piola, muy bueno. Sí, ¿quién les hizo de esto? El diseño lo hizo Marcelo Cardoso, un diseñador amigo que Bien. Se encargó. Muy divino. Recién escuchábamos Hoy Existo, que es el tema que da nombre al disco de Fuji Trio. Queremos escucharte a vos. Bueno. ¿Qué nos vas a tocar? Voy a tocar Niño Mago, el tema 6 del disco. Bueno, adelante, suena Niño Mago en acústico acá en La Rosada. En un país donde la gente quería ser feliz, había un niño mago que sin varitas, ni calderas, ni función les alegraba el corazón. Y al acostarse entre harapos y cartones dormía un sueño de grandes ilusiones, y al despertar terminaba el caminar de transeúntes apurados. En un país casi perdido, casi olvidado, había un niño mago, con la esperanza de crecer, de ser amado. Locuras y maltratos, había un niño malo que repartía curitas para el alma, que regalaba ternura con sus manos. Si hoy lo ves jugando por ahí, a mi niñito malo, si te entrega su ser en una voltereta, con un pase mágico te arranca la sonrisa, dale tu fe. En un país casi perdido, casi olvidado, había un niño mago, con la esperanza de crecer, de ser amado. Thank you.
lindo. Muy bueno. Bueno, gracias. Contanos un poco, me hace del corazón la música de ustedes. ¿Cómo es esta cuestión de sacar de adentro tantas sensaciones, digamos? ¿Escriben ustedes los temas? Sí. ¿Quién sí, los escribe? ¿Alguno en particular? ¿Vos? Sí. ¿Y cómo es esto? Esta traducción, digamos. No sé cómo explicarte cómo es la traducción. Básicamente es como que uno tiene una forma de expresarse a través de la música. Sí. Y bueno, no sé cómo expresar. Primero por la qué letra. Me sale, por qué me sale. Es así, uno claro. Es músico y es la forma de expresarse. ¿Primero la letra y después la melodía o primero la melodía y después la letra? Mira, por lo general a mí primero viene la música y después la letra. Lo que pasa es que siempre la música, o sea, o la armonía, los acordes, sí. Vienen acompañados con la melodía y la melodía te da como un marco para hacer la letra, porque vos vas a tener que poner palabras en esa línea melódica. Claro, ¿y en qué momento escribís? ¿Cómo componés, digamos? No tengo un momento especial, así vos decís, en la noche, no. Tengo tres hijos, así que compongo en los huecos que me quedan. ¿Cuándo se compone mejor? ¿Cuando uno está triste, cuando estás contento? ¿En qué situación sentimental uno escribe mejor? Decís, o este tema, o esta letra es mucho más fuerte que a lo mejor otras que hice. No, mira, en general, sobre cualquier sentimiento intenso escribís. Bien, sea un momento de tristeza o un momento de alegría, por lo menos para mí, ¿no? ¿Qué sé yo? Tiene que ser un momento de sentimiento intenso, creo que ahí es donde las cosas salen mejor. Sí, porque la mayoría te dice generalmente cuando uno está triste o está o tuvo un desamorido o algo que le pegó fuerte es cuando mejor escribe o cuando más siente la letra. Sí, lo que pasa es que serían todos los temas tristes. Todos los temas iguales. Claro, todos los temas tristes tendrían que ser. Yo creo que si vos tenés un sentimiento genuino, algo bueno va a salir. Y cuando ustedes se conocen ya hace mucho, están desde el 2010 tocando juntos, más o menos. Sí, sí. Empezamos primero con Marcelo, el baterista, que es mi primo. Empezamos como dúo, los dos solos nos juntamos. Yo tenía unas canciones, así que nos juntamos en la sala de ensayo para ver qué pasaba. Y bueno, funcionaba. Así que dijimos, necesitamos sumar un bajo, por lo menos para formar un trío. Y bueno, buscamos bajista, lo conseguimos y así nos constituimos en trío y así quedó, digamos. Me han preguntado, por ejemplo, ¿y fue una decisión ser un trío? No, se dio así, se dio así. ¿Y siguen los mismos? Es decir, No. Cambiaron. El bajista original... Se fue a fin del año pasado. Sí, 2014, y trajeron a este chico. Sí, y ahora está Darío Fernández. Fue cuando sacaron su primer... El disco salió el año pasado. El año pasado. Sí, sí. Ya sí. Con este nuevo... No. Con el bajista anterior. Exacto. Perfecto. Con la formación original salió el disco. ¿Cuál es, no sé, su mayor sueño? Como decís, hay gente que toca por tocar porque es un sentimiento propio. Decir, bueno, toco y me gusta así, pero quedarme en el anonimato o no. O decir, bueno, mi sueño es, no sé... ¿Cuál es tu sueño y como banda? No, mira, más que nada es cuando uno hace música y quiere compartirla, lo que uno está buscando, por lo menos en el caso nuestro, es gente con la cual compartirla. Si no, te quedarías en tu casa tocando para vos y nada más. O sea que nuestro objetivo no es... No tenemos, tenemos una edad donde ya el estrellato. Sí, idealizar las cosas como que las descartás un poco y sos un más realista. Y entonces vas a cosas tal vez no tan idílicas, digamos, ¿no? No vas a decir, quiero hacer un Luna Park. Sino tratar de conseguir que más gente te escuche y bueno, y poder seguir tocando y haciendo música. Pero en una situación ideal, ¿dónde te ves? Es decir, estar tocando, si no. ¿Solamente una gran fiesta con amigos o sí algo más armado, un show más? No, bueno, ahora lo hacemos de esa manera, o sea, tocamos en vivo en shows para gente que tratamos de captar y que vamos armando nuestro público. Sí, qué sé yo, no sé, la verdad te digo, no tengo un objetivo para decir tal, quiero tocar en tal lugar, no sé. Disfrutar. Claro, disfrutar el camino, ¿viste? A veces uno... Si te pones tanto el objetivo y mirás tanto a eso que querés llegar, claro, te perdés de vivir lo que estás
lo que está pasando. Te queremos seguir escuchando. Bueno. ¿Nos haces otro tema? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué suena? Les voy a hacer ahora Confianza. Confianza. Descanso en tu mente, lo dejo en tus manos. No puedo perder. Cierro los ojos y siento el cercano sonido de un tren que con sus vías y barreras marcan el tramo. Para quien los quiera conocer, demuestro sin miedo mis debilidades. No sos persona de temer. En tu lecho guardo mi alma con cuidado. Sé que jamás sabré qué. Hacer el bien y luchar con el egoísmo no es para uno, es para dos. Qué fácil es la forma de predecir el futuro. No pienso y respondo por vos. Oh no, oh, oh, oh. Te seguiré si tirar el camino. Sin ti pasar por aquí mantienes para seguir. Escucha, compañera, te quiero decir. Descuida que voy adelante. Que va a surgir si lo dejo echado a la suerte. En tu lecho mando a mi alma con cuidado. Sé que jamás sabré de qué. Yeah, yeah. Sos hacer el bien y luchar con el egoísmo. No es para uno, es para dos. Predecir el futuro, no pienso y respondo por vos. Oh no, te seguiré sin mirar el camino. Sin ti pasar por aquí no podría. Amiga, eres no importa el destino. Me siento fuerte, es tu fuerza. Muy bien, qué lindo que suena. Bueno, muchas gracias. Son hermosos con lo difícil que es sonar en acústico y la verdad son impecables. Bueno, gracias. Y eso que no conocen el eléctrico. Claro, sí, ahora recién escuchamos al principio el primer tema del disco que es Hoy Existo. Y sí, sí, cambia bastante, digamos. Pero bueno, ¿cómo es hacer música en estos tiempos de la historia, digo, en la que por ahí hay como tanta difusión, tanta red, como que hay mucho a su vez, digamos? ¿Cómo te manejas con eso?
Y mirá, eso fue... está buena la pregunta que me haces porque me da el pie para contarles que el año pasado cuando sacamos el disco, viendo que la escena acá en Capital está muy saturada, muchas bandas, muchos lugares y mucha oferta de todo tipo de espectáculos, ¿no? Sí. O sea, acá tenés teatro, cine, todo. Entonces nos propusimos salir de Capital, tocar fuera de Capital, en el interior. Y armamos una gira por provincia de Buenos Aires, en ciudades de hasta 200 kilómetros de distancia. Sí. Y la verdad que nos fue bárbaro. Encontramos un público con las orejas mucho más despejadas. Y bueno, y así tocamos, qué sé yo, Bragado, Chivilcoy, Mercedes, Campana, San Pedro, bueno, San Miguel del Monte. Sí, te iba a preguntar porque lo estuve viendo y me sonaba eso, me llamó mucho la atención, digo, los lugares donde tocaron. Yo pensé que a lo mejor uno de los chicos o, claro, que éramos... o ustedes se manejaban por ahí, más te iba preguntando de dónde eran y por dónde tocaban, porque me llamó la atención Chivilcoy, no. Bragado, digo, ¿por qué para esos lados? Cosa que mucha gente cree que somos de otro lado porque te iba a preguntar, pega. Porque digo, sí, deben ser de otro lado por la gira que hicieron, claro. Me llamó mucho la atención. No, somos de Capital los tres, pero bueno, salió por eso la idea de salir de Capital a tocar y la verdad que fue buenísimo, la pasamos bárbaro y por eso lo repetimos también este año. ¿Y en Buenos Aires, en las cercanías de Capital, fueron lo que es zona oeste, zona sur? No, en las cercanías fuimos a Campana, digamos, sí. Y a Cardales. Y a Cardales. Sí, eso digamos, los que están más cerca. Después, bueno, sí, no, en el Gran Buenos Aires, digamos, no, vivirá más de 100 kilómetros, digamos. ¿Y dónde te puede contactar la gente para decir, bueno, yo quiero que vengan a sonar a... A mí me gustaría tenerlo sonando allá, claro. En Castelar. Bueno, en las redes sociales nos encuentran en Facebook como Fujitrío con J. En Twitter somos @Fujitrío. Pueden bajar nuestro disco en forma gratuita desde Bandcamp, que es fujitrio.bandcamp.com, y lo pueden escuchar también. Y también estamos en Spotify. Así bien. Que para la gente que está con la nueva... Yo estoy con Spotify, ahora lo voy a buscar. Sí, la gente está full ahora con Spotify. Sí, lo primero que hace hoy es YouTube, y no se imagina que por Spotify, si uno puede, claro. Hay bandas que son muy interesantes. Sí, a mí me lo pasó Spotify, un amigo que tocaba antes conmigo, que un día vino y me dice, che, ¿sabes lo que es Spotify? Pues tal vez estaría bueno para la banda. Le digo, pero si está todo en YouTube. Fue difundiéndose mucho de boca en boca. ¿Cómo, sí. ¿Qué pensás respecto a la música que se transmite mucho en internet y ya deja de ser del disco? Y esta cuestión del si piratería o si en realidad sirve para difundir. Viste que las grandes empresas, digamos, sí. Están como... Y para la industria no fue bueno. El tema de la difusión a través de internet. También eso creo que es más para bandas grandes en donde vendían millones de CDs, qué sé yo. Para bandas chicas como la nuestra, internet y todas sus herramientas son positivas. Cambia un poco el consumidor también, ¿no? Porque ya el consumidor escucha música del teléfono, no tanto... Sí, total. Uno a veces se mata grabando, haciendo todo para que salga todo perfecto a nivel audio y después terminan escuchando unos auriculares con el celular en conexión, no sé, y una calidad que... Pero bueno, uno siempre trata de hacerlo mejor. Y con respecto al disco, uno como músico y es como que el disco físico es un logro y algo lindo de tener, o sea, y más yo viví la transición del vinilo al CD. Yo he tenido cassettes, tengo algunos vinilos también. Entonces es como que todavía uno se aferra al formato físico, ¿no? Hay muchas bandas que ni siquiera lo sacan en formato físico el disco porque ya creen que no es, ya no está vigente. Pero para nosotros sí. Claro, es como el escritor con el libro. No hay como el libro, no hay que leer. Claro. La lectura por los nuevos formatos, sí. ¿No? Sino, sí, claro, sí. Es así. Pero, ¿tenemos fecha próximamente? Sí. ¿Dónde y cuándo? Este viernes tocamos en San Miguel del Monte, en Eureka, un espacio muy lindo que puso un músico de allá, que lo puso un equipamiento increíble, el lugar está re lindo, la verdad que una apuesta buenísima. Y después tocamos el 16 de diciembre en La Plata. ¿En La Plata? ¿En dónde? En Rey Lagarto. Rey Lagarto. ¿Sabes dónde queda?
ahí falté esa clase, perdón. Bueno, pero, en el Facebook. Sí, igual. Jorge Trío, 16 de diciembre. Ahí tenemos todas en las Lagarto, en La Plata. Así que ahí nos van a poder estar escuchando a los chicos de Fuji Trío. Así es. Bueno, te vamos a despedir. ¿Querés tocar vos o ponemos un tema del disco para que suene el disco un poquito? Sí, vamos a ir con el disco. Tengo el 3 y el 4. A ver, voy a elegir yo. ¿Puedo elegir yo entre Cara o Seca o Tango Beatle? Me gusta Tango Beatle. Sí, yo ¿no? creo que hice sí. Hice una buena elección. Sí, yo creo que diste en el clavo. Di en el clavo. Sí, bueno, entonces, para contactar con Fuji Trío es el Twitter, @Fuji Trío. Exacto. Bien. Y si no, Facebook, los exacto. buscan como fanpage o como usuario. Estamos en los dos. En los dos. Sí. Fanpage o usuario, Fuji Trío. Desde ahí, contrataciones. Y ahora, atención San Miguel del Monte, que tocan en Eureka este viernes. Exacto. Muy bien, ya me aprendí todo. Una genia. Bueno, José, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Transmitirles un beso grande a los compañeros de banda y bueno, y ya nos quedamos con tu disco para repetirlo acá en La Rosada Radio. Buenísimo. Te despedimos con Tango Beat. Muchas gracias. Es esa luz que se apaga al mirar, no para de destellar. Tus ventanas se abren de par en par.
Estás escuchando La Rosada No Se Mancha. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. ¿Sabías que a todos los bebés de 9 meses de vida se le debe realizar de manera obligatoria el estudio para detectar si es celíaco y, en caso de ser positivo, realizarle los controles correspondientes? Ley 4328. Raquel Herrero. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Vicepresidente primero, Cristian Ritondo. Verazategui tiene el primer edificio gubernamental de Latinoamérica conectado íntegramente con fibra óptica, en convenio con ARSAT, para mejorar los servicios a los vecinos. Sí, trámites más fáciles y más cerca. Sí, Wi-Fi en las plazas del distrito. Sí, conectividad en escuelas públicas y privadas. Sí, telemedicina. Una gestión inteligente. Un edificio inteligente. Sí, producir es crear trabajo. Patricio Musi, Municipal de Verazategui. A todos y a todas, ¿me escuchan bien? Yo también los escucho siempre. Yo le digo a los próximos gobiernos que vengan, que van a tener que seguir haciendo muchas cosas más, porque les vamos a dejar un país mucho, mucho, mucho mejor del que nos tocó recibir. 200.000, 400.000, 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
el ponerte en fila para ver si te dan o no, eso es un mal casi nacional, te diría. Pero ponerte en fila para ver si te aprueban o no te aprueban un proyecto, para ver si de eso depende que puedas o no manifestar lo que se supone que querés hacer desde la expresión popular. La persecución a las expresiones que son más espontáneas o callejeras, el abandono de la ejecución de propuestas en los centros culturales que quedaron equipados de primera desde la última gestión, o sea, en la gestión de Ibarra Tellerman, sí. Se equiparon los centros culturales de la ciudad como hacía mucho, no se veía. Mirá. Sí, claro, allá en el barrio de Ortúzar, que tenía el Gardel, el Centro Cultural del Sur, abandono en el Centro Cultural del Sur, no conozco bien el tema, pero me consta que hace poco salió ahí, no es solamente el abandono de la programación, es el abandono de las personas que estaban ahí, o sea, es autogestado porque la ciudad guardó el violín y se fue. Y hay otros que también sé que trabajan ahí, trabajan para la ciudad, cumplen el horario con lo que es la propuesta y no hay propuesta. No obstante, el cinismo de haberle hecho hacer la fila una miríada de artistas diferentes de distinto palo y de distinto tipo de expresión para que aprobaran la carpeta un jurado de notables X y te programaran. Y no hay nada. Entonces, eso como moneda, como botón de muestra de lo que implica en la ciudad, que eso esté como una amenaza cernida sobre el firmamento de la patria, a mí me eriza los pelos, ¿qué querés que te diga? Primero no lo podía asimilar y después he entrado en pánico. Yo no le quiero transmitir miedo a nadie, el que está cagado acá soy yo. Yo tengo un susto de la hostia. ¿Qué querés que te diga? Y sí, creo que yo también. Me sumo. Y además lo percibo desde el morbo, percibo un morbo. Percibo gente que no la razona del todo, pero que como ahora la onda es esta, vamos a darle a estos. Voy a perder un poco. Vamos. Mira cómo venían ganando, mira cómo se creían. Ahora, vamos a darle a esto acá. Como una suerte de castigo. Es muy o sea, todo esto son impresiones, o sea, son muy difíciles de poderlas aislar conceptualmente, pero que se percibe esa cuestión es indudable. Desde el campo de las ideas y de la concepción que tienen de la cultura, estos dos proyectos que quedan en pugna, el de Daniel Scioli y el de Mauricio Macri, el 22 de noviembre. Vos en tu libro decís que no se puede combatir el imperialismo consumiendo sus símbolos. Sí. Yo creo que hay ahí un consumidor de esos símbolos del imperialismo, y digo, del lado de lo que es Cambiemos, y que hubo todo un fomento a la cultura nacional de parte del proyecto que representa a Daniel Scioli. ¿Qué es lo que vos ves de esta situación en un proyecto y el otro? Yo creo que hay una problemática entre un proyecto y otro, ya te dije, o sea, no, sí. A mí no me cabe comparar ahí. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a Daniel Scioli, votar a Daniel Scioli y tratar de que Daniel Scioli sea el futuro presidente de la patria por el bien de todos, no nada más que de lo que pensamos de una manera, es por el bien de todos, excepto de los cuatro vivos que pueden agitar las cosas que agitan acusándonos a nosotros de que sembramos el terror. Pero el tema de lo cultural o de las políticas culturales excede largamente un plazo como el de 10 años. Esta década ganada, que para algunos tendría que haber sido suficiente para modificar incluso la matriz productiva de este país, no, si no alcanza para eso, tampoco alcanza para modificar sustancialmente una matriz dependiente de pensamiento. Y no lo hace porque básicamente el diseño que tenemos de la instrucción desde el principio es una instrucción universalista y esto es lo que decía el viejo Jaureche, y desarraigada, desterritorializada del contexto. Entonces, no hay argentino que no se piense internacional, que no se piense mundial, que no se piense universal. Por eso el ahorro en dólares y
te queda más cerca de ir a Barcelona y te va a importar más que Barcelona ahora esté a punto de conseguir su autonomía y su independencia que un montón de cosas que pasen acá en el conurbano. Entonces, ese tipo de esa matriz de pensamiento, 10 años, bueno, habría que mellarla con una batería de herramientas que no hemos podido implementar. Entre esas herramientas que habría que implementar está la de poner en crisis que la cultura popular de un país, voy a hablar sobre todo de la popular, porque la académica también tiene su particularidad, pero siempre ha estado más imbricada con lo que es el poder y con lo que es conseguir financiamiento. Pero la cultura popular siempre ha sido la hija bastarda y en realidad es la que es tributaria. A ella le tiene que tributar la cultura oficial y culta porque maman de ahí, siempre se ha mamado de ahí. Si nosotros no tuviéramos el tango, por ejemplo, el Río de la Plata, no tendría una expresión propia popular y es una expresión propia, es decir, no existió tango en otra parte, no surgió el tango en Chapultepec o en los Montes Urales. Claro. Hay muchas otras maravillosas músicas populares porque pertenecen al pueblo, no populares porque sean famosas o populares porque el pueblo las consuma. Pero en esa serie de categorías que entran en juego ahí, se confunde cultura popular con lo que se consume en el mercado. Entonces, un mercado que en un momento de la historia mundial tomó expresiones de los distintos pueblos y los socializó y se hizo con eso, se ganó con eso una circulación de conocimiento de expresiones populares similares, por ejemplo, la Patria Grande, el éxito del bolero, mirá, qué maravilla que hayamos podido concebir en algún lugar de la patria el bolero y conseguir conocerlo entre todos y compartirlo. Claro. Lo mismo el tango, lo mismo distintas otras expresiones que son muy variadas y son interminables. Vos vas al Perú y te encontrás con una cantidad de matices en los ritmos y el modo de abordar la guitarra que es peruano y punto. Que tiene de africano, que tiene de indígena, de español y de árabe también, porque somos mezcla. Pero esa mezcla dio ese resultado ahí, no en otro lugar. No es la mezcla de tomar un turco, un tano, ¿vos qué apellido tenés? Paso es español. Español. Tomá un español yo soy español y italiano. Agarré un español y un italiano y mezclaron otra parte y no va a dar lo mismo. Porque en todas estas cosas, cuando la cultura liberal tira esta historia de que nosotros vinimos de los barcos, error, error. Nosotros no venimos de los barcos, nosotros venimos de la tierra. En los barcos vinieron nuestros padres. El factor fundamental del mestizaje es el contexto. No es nada más que la sangre que llevas adentro. ¿Por qué los turcos que vinieron primero? Mi abuelo, que fue engendrado antes de subirse al barco y parido acá, era un tano antitano, era un tano argentino en el sentido de amar, de enamorado de la tierra, de las potencialidades que tenía Argentina. Y de eso conozco a patada. Hay algo de la autoestima ahí, ¿no? Algo de un orgullo de la propia cosa. Además, mi abuelo no se podía olvidar que su padre se había ido cagado de hambre de Italia. Y había sido pobre toda la vida, no nada más que la cuestión de la guerra. Había sido pobre, miserable toda la vida. Y llegaron a una patria donde había miel en la sequía. Entonces, no haber hecho de eso una patria con la que se merecen todos, con todos adentro, es una de las asignaturas pendientes. Y para volver con la cuestión que quería desarrollar, es que en 10 años nos han quedado un montón de cosas pendientes. Las cosas pendientes son la manera en que nosotros debiéramos asumir la cultura popular adentro de un mercado. O al revés, cómo asumir un mercado, una industria que pelee en el mercado, la presencia de la manifestación de nuestra cultura popular. Esto es, yo no me veo compitiéndole con el jazz argentino o porteño a New Orleans o a, no sé, o a los gypsy, a los gitanos que hacen el jazz a los Django Reinhardt en Europa. No me veo compitiéndole con el heavy metal
a estos monos que se disfrazan en otro lugar. No, no voy a ocultar que eso no, no es arena de mi costal. Pero lo que es concreto es que nosotros tenemos una serie de productos, para hablar en el lenguaje que habla el mercado, que son netamente genuinos de aquí, y como que son de aquí, son exportables al mundo porque el mundo los ha gustado. El mundo ya los conoce y los ha gustado. Entonces, estratégicamente, es una estupidez rebajar el tango a que sea lo más parecido posible al tecno, para que de esa manera la gente que va a aprovechar esa música para darse con algo le quede cerca. Es indigno desde un punto de vista ético-moral, si querés, sí. Pero además es estúpido o contraproducente desde lo que propone la misma regla de mercado. Vamos a pelear mercado, vamos, peleémonos con las herramientas que tenemos. Esto es, si yo tengo pantalones, tela nacional, confección nacional, a valor agregado, peleo porque mis pantalones, además, ahora que dije pantalones, si alguno lo escuchara por ahí por los pagos de Recife, que es, yo no lo sabía, el lugar del oro azul, porque ahí es la tela del jean. Y la industria del jean está pagando muy mal a los obreros. Mira vos, qué raro. Así que saludo ahí a los compañeros que la bancan, que la aguantan en Arrecife. Si, lo que quiero decir es que habría que plantearse la industria cultural, en cuanto a bienes culturales nacionales, de la misma manera que se plantea cualquier otro bien de la industria nacional. En este sentido, sabes que el sábado tuve la oportunidad de estar en el cierre del Festival de Cine de Mar del Plata y va en sintonía con lo que planteaba en el cierre del festival la ministra de Cultura, Teresa Parodi, de acuerdo a que estamos en el camino a declarar industria cultural a tales artes, digamos, y que esto demande un fomento de parte de un Estado presente, y que esto demande todo lo que tiene que tener esa industria como tal. Y bueno, y Teresa decía que ella lo vivía con la responsabilidad de tener que llevar adelante esas políticas en el poco tiempo que le queda, porque es ministra desde hace poco, no mucho, digamos, pero decía que también con la fuerza y la alegría y la admiración y el orgullo de todo lo que se ha avanzado, porque dice, yo acá tengo la memoria de saber que si bien he sido una artista muy conocida, tuve muchísimos conflictos que atravesar y muchísimas puertas donde no me contestaban como tal. Y sí decía que le daba terror que esto se pueda modificar, ¿no? Porque uno sabe quiénes quieren ir en ese camino y quiénes quieren volver a la cultura para unos pocos, o a la cultura de élite también, porque así un poco el Teatro Colón simboliza eso en contraposición al Centro Cultural Kirchner, ¿no? Sí. Déjame agregarte, porque ahora que pusiste el ejemplo de Teresa, que el problema está, no es que como nosotros no tenemos para la cultura popular propia, para los bienes de cultura popular propia, una estrategia de mercado, esa no está en el mercado. Teresa, yo no sé si actualmente, pero hasta hace poco, como la mayoría de los referentes culturales del país, grababan para multinacionales. Es decir, es la multinacional la que se lleva, de alguna manera, no es que lo lleve y lo trate de explotar. La multinacional tiene una actitud acá más o menos como la que fue de esto que tenían YPF. Es decir, nos hacemos cargo de esto, no para potenciar y desarrollar esto acá, esto que quede acá. Lo que hacemos es que nos hacemos cargo de esto y nosotros metemos nuestro negocio aquí. Entonces la multinacional, es un ejemplo, es hipotético, a cambio de editarte a Teresa Parodi, te vende Madonna, Lady Gaga y todas esas basuras que proponen a mansalva. Dan ganas de escucharlo horas y horas, Hugo, ¿no? Javi está ahí, atento. Atento. Hugo, ya tenemos que ir cerrando el programa. ¿Cómo la gente se puede contactar con vos para ya sea llegar a tu libro, a La Melga y la Estrella? ¿Nos podés contar? Bueno. ¿Y tu música? La Melga y la Estrella tiene una página en el Facebook, y yo tengo un blog que se llama El Panconi. El Panconi, sí. Facilísimo. Y así como, viste, como en Villatuel te dicen así, él. Él. Él algo. Es nuestro, eso es nuestro, es hermoso. El artículo ahí puesto. El Panconi, está el blog, y ahí me pueden escribir, me pueden contactar. Y si no, por cualquier
cabeza de las múltiples que tiene este, el peronismo militante. Muy bien. Este, por algún que otro compañero de algún que otro lugar, que estamos casi casi esparcidos por todo el país, felizmente. Este, y uno así, dice el pancón y ya saben. No, no, pero a través de eso podemos llegar por las redes sociales y todas esas cosas. No, no es que te. Sí, sí, sí. Yo lo digo que lo es. No, no, yo lo digo que lo es. Siempre menciono una frase de Hugo acá en La Rosada que es histórica, que me ha regalado él, que es que cualquier. Una parte del cuerpo, no puedo decir al aire cuál, pero una parte del cuerpo. Empieza con C. Que empieza con C, vende más que un violín. Y te digo que es tan simbólico y tenemos eso quiere decir que tenemos mucho que aprender de cómo apreciar nuestra cultura los argentinos y argentinas. Pero bueno, en ese camino hacia el 22 de noviembre a votar con memoria, con conciencia y a favor de la patria, que es a favor de Daniel Osvaldo Scioli. Sí, Hugo, señor. Gracias por tu presencia acá, esperamos que vuelvas pronto, así que ya vamos a estar arreglando. Javi, gracias por este programa acá. La pasaste gracias a ustedes, bien. Espectacular. Nos vamos despidiendo. Julia Sánchez, muchas gracias, Julia. Acá hacemos seña. Hasta el lunes que viene en La Rosada No Se Mancha. Caras granuladas, chorreadas, derretidas, afligidas, dilatadas.